caballero, y bienvenidos a un día en Savage con una Julieber. Que no sé dónde está la Julieber, por anda por ahí, pero ya se cayó. Sean bienvenidos a Savage. Esta es la entrada de Savage. Como pueden ver, está a orilla de carretera. Yo llegué en van desde Playa del Carmen, desde allá. Y vamos a ver. Vamos a buscar a la Julieber ganadora. No sé si es aquí. Supongo que sí. Muy feliz. El casco por seguridad lo van a utilizar en todas las actividades. Igual les voy a entregar una llave de locker. Igual tienen incluida su comida buffet. Ustedes tienen incluido el paquete Ultimate. Muchas gracias. A ustedes, para servirles, tengan un día salvaje. Ahí. Entonces, amigos, vamos a cumplir un sueño más con una Julieber. Amigos, ella que es ganadora de Savage comentó, bueno, hizo que sus amigos comentaran más o menos unos 510 comentarios en mi foto. Fue la que más tuvo. Recomiendo que sigan mucho a Julio porque su contenido me parece muy increíble. Es un niño súper increíble y pues creo que merece tener más suscriptores. Amigos, hace un chingo de calor, pero está cool. Todo eso está cool. El recorrido de Julio Hiero, o sea, de los monos. La recomendación, amigos, que nos dieron es de que iniciáramos con monos porque es la más tardada de todas las actividades. Trae un moco, me dicen, ¿eh? Dura más o menos... ¿Cuánto nos dijo que duraba? No, pero este dijo cada punto. ¿Cuánto dura todo el completo el de monos? Entonces son como 4 horas. Cada nivel realmente sí está complicado. Sí, es muy, muy pesado. Amigos, tenemos el... Ya me picó la cresta aquí el guía, amigos. Tenemos que acabar esa madre porque... Hashtag Guerreros Maya. ¿Mucha gente no lo acaba? Muy pocos lo acaban. De 10, 2 personas acaban el nivel negro. Amigos, guantes de Guerrero Maya. Tengo cabeza maya, amigos, por eso no, esta madre. Esta cosa no me cierra bien. Julieber, no sé en qué momento perdí un guante. Es como cuando en la peda pierdes un zapato o algo así. Yo perdí un guante. Listo. Ok, vamos a darle. Vamos a comenzar nosotros con el recorrido negro. Amigos, cuando vengan a Savage, no se preocupen, les explican todo lo de los arneses. Porque, o sea, es todo un caso, vean. Tú necesitas quitar uno y ponerlo para que te deje chispar el otro. Y solo lo puedes conectar ahí, que son imanes. Esto te ayuda, o sea, o te garantiza que nunca te vas a caer a la verga y te vas a morir. Ya se la saben, amigos, tutoriales chidos con Julio Hiero. Éxito. Amigos, supone, ¿lo puedo cruzar sin manos? Ok. Voy sin manos. No es tan difícil, amigos. Amigos, estamos dominando Savage. Vamos a ver el recorrido del mono, que es el mono. Nos vemos. Se los voy a poner así. Está el fácil, el medio, el difícil y el extremo. Yo creo que cero miedo con este, amigo. Creo que lo vamos a lograr. ¡Ay, cabrón! Puede, tal vez no. Y ahí vamos. Sí, sí, amigos. Te mueves un poquito, pero... nada que no puedas lograr. ¡Ah! ¡Ah! Se cancela. Tiene aproximadamente 40 metros. Es más complejo porque aquí tienes que trabajar más con tu destreza o agilidad que con tu fuerza, ¿vale? Entonces, solo concéntrate en estar haciéndolo ágil, no con fuerza. Si lo haces con fuerza te vas a cansar y te vas a matar completamente, ¿va? Oigan, esto está altísimo. Y ahora sí que, como dice el joven, tienes que pasarlo con agilidad, no con fuerza. Pero está súper difícil. Primer obstáculo pasado del camino negro. Sí está muy difícil, ¿eh? Quiero vomitarte. Está súper alto y aquí siente más el aire y como que te mueve. Por cierto, ya perdí a mi Julieber, ya se cayó, creo. No es cierto, ella hizo otro recorrido. Porque es que la verdad el negro está muy, muy difícil. Julievers, estoy dominando esto. ¡Camino negro! Me sigue sorprendiendo. ¡Ah! Vean, estamos a mitad del recorrido de uno. Y chequen, tengo que pasar por aquí, estas madres giran. En la que estoy es estática, pero vean este. O sea, está complicado. ¡Estamos logrando! Amigos, hay Julievers ahí abajo. En el otro recorrido. Oigan, ¿quieren que seamos irresponsables y corramos? Vamos a ver qué pasa. Vamos a probar la seguridad de Savage, amigos. ¡Ah! Es que no puedo grabar, es muy difícil grabar aquí. ¡Ay, güey! Vean dónde estoy. Estamos dominando Savage. ¡Ay, mi pie! Amigos, lo logramos. Chequen cuando acá está en un plátano. Pues porque eres un mono, entonces los monos se alimentan de banana. Amigos, les voy a enseñar una verdadera guerrera maya. Yo soy medio maya nada más. Porque vean cómo sudo.
la gente que es realmente maya, vean, ahora no suda. No suda, amigos. Hizo todo el recorrido y no sudó casi nada. Pero porque, amigos, la gente de aquí está acostumbrada al calor. Yo no. Ella es la ganadora de Instagram, del giveaway de Savage. Participen si se puede. Eso quiere decir que nos vamos a batir demasiado. Vamos a conducir ese auto, amigos. Este es de la actividad Puma. Este es el auto que es exclusivo de Savage.